Durante años me han recomendado una y otra vez ver un anime llamado Steins Gate, una serie que gran parte de la comunidad trata de obra maestra. Así que durante estos últimos días me he dedicado exclusivamente a ver Steins Gate e ir tomando pequeños apuntes en cada episodio a modo de análisis o un intento de ello, y poder hacer un buen vídeo en condiciones, hablando de aspectos positivos y negativos de la serie. Porque seamos honestos, en internet ya hay miles de lugares que tan solo te dirán lo que quieres oír. Que el anime o la serie que amas es la mejor del mundo, que por el contrario, la serie que odias es la peor del mundo. Así que si hay alguien detrás de la pantalla que está esperando que este vídeo haga una review totalmente decantada hacia un lado de la balanza, siento decir que te has equivocado de vídeo. Voy a separar este vídeo en dos partes para hacer una crítica, llamarle review o como queráis, para poder ofreceros un vídeo más ordenado. Así que empecemos ya con el vídeo. Os guste o no, uno de los principales motivos por los cuales Steins Gate es tan elogiado es por ser un soplo de aire nuevo en una industria bastante saturada de manga y anime. Para empezar, la serie juega con una premisa bastante atractiva que obviamente son los viajes temporales y por otro lado también juega con una pregunta que todos y todas nos hemos hecho alguna vez a lo largo de nuestra vida. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de hacer esto hubiera hecho aquello? Aquí poner la pregunta escrita en la pantalla. ¿De qué hubiera pasado? No sé a vosotros o vosotras, pero jugar con este tipo de preguntas puede desencadenar una trama bastante atractiva si se sabe llevar bien, cosa que la serie no hace mal. Aparte, la serie también posee un ritmo bastante sobrio, al contrario que otras series que exponen todo lo interesante de la trama, incluso antes de que conozcamos a los personajes. Steins Gate se toma su tiempo para presentarnos a los personajes, el entorno e incluso aclarar conceptos que serán de vital importancia en el desarrollo de la trama. Todo esto hace que una vez la serie nos presente su plato fuerte, ese se pueda disfrutar y entender muchísimo mejor que si se nos presentara al principio. O que el desarrollo de los personajes y su relación, como ya he dicho, sea algo mucho más creíble. Otro de los motivos que dan popularidad a este anime es que presenta cierta intelectualidad, y no digo que esto sea algo malo o pretencioso, y mucho menos no pretendo ofender a nadie con esto, ya que no quiero decir que la serie sea algo compleja. Pero no sé si conoceréis un anime del que muy poca gente ha hablado, llamado Death Note. Uno de los principales atractivos que tenía Death Note era que el espectador en ocasiones trataba de comprender las batallas intelectuales entre Kira y L. Que sí, sé que muchas veces carecían de cierta lógica y que sus razonamientos siempre solían acertar la opción menos lógica y sin sentido. Pero con todo esto me refiero a que las historias que suelen jugar con los conceptos de los viajes temporales y el concepto del efecto mariposa suelen tener ese atractivo en ciertas ocasiones en las que nos llegamos a preguntar si ese cambio en la historia a consecuencia de cambiar los sucesos temporales tiene sentido o no. Aunque dejadme hacer un pequeño inciso aquí, y es que de este tema también quiero hablar en la segunda parte del vídeo, en el cual me centraré en los aspectos negativos de esta serie. Continuando, un tercer aspecto que hace destacable a Steins Gate es su diseño de personajes. Y a ver, no voy a ser muy hipócrita en este punto, ya que de temas de animación no soy precisamente el mejor alumno de la clase que se diga. A lo que me refiero con esto es que el diseño que se nos presenta en Steins Gate dista bastante de los típicos diseños genéricos que solemos encontrarnos en los animes de temporada. Lo cual dota a la serie de cierta identidad, dicho de otra forma, da actitud a la serie. Como venía diciendo, a veces cuando nos fijamos en el diseño de personajes de la mayoría de animes de la temporada, te preguntas si pertenecen al mismo universo, ya que todos parecen primos lejanos. Ya que a veces lo único que diferencia a un personaje del otro es el color del pelo o algo así. Y ya que hablamos de personajes, también hay que reconocer que los personajes principales, Okabe y Kirisu, son personajes carismáticos y con cierto desarrollo a lo largo de la trama, como comenté antes. Desarrollo que resulta bastante atractivo cuando te pones a pensar que, a pesar de que para ti la serie tiene 24 episodios, para ellos solo han pasado 2 semanas aproximadamente, y que en tan poco tiempo se consigue crear una relación y atmósfera que en ningún momento parece forzada. Salvo en algunas ocasiones, como ya he dicho, que más tarde en la segunda parte me voy a centrar en ella. Por otra parte, la actitud de los personajes se siente original. Como decía anteriormente, en muchas series parece que se haga un copy y pega del diseño o actitud de personajes de otras series. Lo cual, como ya he dicho, es a consecuencia de que el mercado está ya tan saturado que prácticamente parece que o bien los autores y autoras de manga o anime se quedan sin ideas o que todo ya está inventado.
Y por último, como aspecto positivo, quiero destacar algo bastante interesante a mi parecer, y es que la serie sabe mantener la atención en momentos en los que realmente tú como espectador o espectadora sabes que todo se arreglará como siempre volviendo al pasado por mucho que cueste, y que la serie ponga trabas un tanto convenientes de por medio. Un ejemplo de esto sería la muerte de Mayuri. Porque siendo sinceros, Mayuri no aporta nada absolutamente a la serie. Es decir, aparte de ser un meme que dice tuturú, sabemos que la serie funcionaría sin ella ya que su posterior muerte solo hace que dilatar la trama y sirve tan solo como pequeño indicio de que una línea temporal está mal o no es la línea temporal correcta. Sin embargo, la serie es capaz de transmitirte la tensión y el desgaste psicológico que está sufriendo el protagonista, tratando de salvarla una y otra vez, y ver cómo muere constantemente en todas las líneas temporales. Aparte de que incluso aquí la serie se molesta en seguir desarrollando al personaje, y hace que llegues a empatizar con él y su sufrimiento. Y por último, antes de mencionar aspectos negativos, quiero mencionar otro de los factores que refuerzan para bien la serie, y estas son las bandas sonoras que en su mayoría, al menos a opinión personal, acompañan bien las escenas. Y por otro lado también está la atmósfera de la serie, que utiliza unos colores de tonos apagados que refuerzan muy bien la idea de misterio y de tensión que quiere transmitir la serie en algunas ocasiones. Otro factor son las ideas fantasiosas, que hace que con algo tan simple como un microondas y un teléfono se cree una máquina del tiempo capaz de cambiar el destino de la humanidad. Porque seamos sinceros, tú si te tienes que poner a inventar una historia de viajes temporales y tienes que crear una máquina para hacer posibles dichos viajes, en ningún momento se te podría ocurrir que a través de un microondas y un mensaje telefónico se pudieran producir viajes temporales. Por lo cual, esto es algo bastante atractivo que refuerza para bien la serie. Y ahora sí, por último, es que la serie sabe hilar muy bien todo lo que expone. Es decir, no digo que la serie no cometa sus errores, y como ya he dicho, hay algunas conveniencias, pero no se puede negar que la serie trata de darle sentido a ciertas situaciones, e incluso nombres que carecían de sentido, como el mismo nombre de la serie, Steins Gate, que al final sí que le dan un sentido que hace que toda la serie, que hace que todos esos nombres, que al principio parecían simples nombres dichos al azar y sin ningún sentido recobren un sentido que refuerza más la serie si lo vuelves a ver desde el principio. Pero como suelen decir, no todo lo que reluce es oro, así que ahora vamos a hablar de algunos aspectos negativos de la serie. Sé que mucha gente me odiará a partir de este punto del vídeo, pero bueno, creo que ya he vivido suficiente. Lo primero es que la trama de la serie avanza de forma un tanto conveniente en muchas ocasiones, lo que al final hace que algunas situaciones no merezca la pena tomarse en serio, ya que los mismos protagonistas no se las toman en serio. Me refiero a cosas como, por ejemplo, por qué nadie se molestó en averiguar quién era Moeca, o por qué esta estaba tan interesada en conseguir también la IBN 5100. ¿Acaso no vieron que una chica que solo se comunica por teléfono, es asocial y parece una psicópata, no era un tanto sospechoso? Y con esto no quiero decir que la serie tenga que dar un mensaje de discriminación, pero realmente Moeca es un personaje que desde el principio ya era bastante sospechoso como para no sospechar de ella en ninguna ocasión. O por otro lado, otro ejemplo podría ser quién era realmente el ayudante del señor Minister Brown, que posteriormente descubrimos que es la viajera del tiempo. Pero hablando en serio, no puede ser que unos científicos que supuestamente son súper inteligentes y están experimentando con algo que saben que puede cambiar y ya ha cambiado la humanidad se vean tan despreocupados al ver que el ayudante ya sabía cosas sobre la máquina del tiempo o que Kirisu ayudó al CERN a crear la máquina del tiempo en el futuro. Y todo esto mucho antes de que se nos revelara que ella es la viajera temporal. Es decir, ¿no habían ya bastantes indicios de que algo no estaba bien con esta chica y por qué sabía ciertas cosas que solo alguien que ha vivido en el futuro podría saber? Y a ver, puedo llegar a entender que uno de los atractivos principales de la trama sea el que los personajes resuelvan sus propios errores y que ellos mismos sean los causantes de toda la destrucción en el futuro. ¿Pero era realmente necesario ser tan descarados? Es decir, se entiende que si no hay cambios en el pasado, la idea de tener una máquina del tiempo que solo envía mensajes al pasado es un tanto absurda y bastante tonta. Pero realmente no hacía falta, las situaciones se produjeran a base de errores bastante evidentes y que encima se cometieran en más de una ocasión. Porque recordemos que muchas veces cuando ya se enviaban mensajes del pasado por parte de alguien que no fuera Okabe o Kirisu, ni siquiera se miraba el contenido de ese mensaje. Como pasó con Faeris, por ejemplo, cuando envió el mensaje al pasado para que su padre no muriera, en el cual en ningún momento revisan lo que éste escribió, a pesar de que ya habían vivido situaciones en las cuales un simple mensaje ya habían visto que podía cambiar todo el futuro.
y hablando también de despreocupación, puedo entender que sea necesario crear situaciones convenientes en una historia para que éstas puedan avanzar como el autor quiere. Pero me parece un tanto insultante que una serie que sabe hilar también sus cabos sueltos, como mencioné en los aspectos positivos, haga que la trama avance porque en más de una ocasión nuestros protagonistas no se preocupen en dejar que cualquiera envíe un mensaje al pasado, y en ocasiones, como ya he dicho antes, no se molesten ni en ver qué dice ese mensaje. Y vuelvo a repetir que puedo entender que esto también se hace para mostrarnos que el efecto mariposa es algo real. Por ejemplo, cuando cambian el género a la chica trans, que ahora mismo no recuerdo bien su nombre, pero sin embargo, hacerlo de una forma tan despreocupada cuando ya han recibido mensajes del futuro de John Titor que la humanidad está mal por culpa de las máquinas temporales, es algo que no logro entender. ¿Por qué luego se ven tan despreocupados enviando mensajes al pasado? Cuando hayan comprobado más de una ocasión, repito, que estos mensajes realmente son capaces de cambiarlo todo. Y hablando del efecto mariposa, este es otro aspecto que la serie trata de forma conveniente. No hace falta poner ejemplos porque absolutamente todos los mensajes, excepto el de Moeka, cosa sospechosa he de decir, no alteraron para nada las relaciones entre el grupo, ni la personalidad de los personajes. Sin embargo, cuando ven que el barrio de Akihabara ya no es un barrio friki, se alarman y justo ahí se dan cuenta de que el efecto mariposa que ellos mismos ya nos habían introducido y explicado en capítulos anteriores es real. Básicamente es como si tu profesor de matemáticas suspendiera un examen que ha creado él mismo. Es decir, la serie, a base de cometer, a propósito, errores sumamente evidentes, luego reconstruye su trama a partir de eso. Y como ya he dicho antes, puedo entender que sea uno de los atractivos principales del de resolver tus propios errores volviendo al pasado, pero no era necesario hacer que todo sea tan evidente. Por otro lado, no sé si os habéis dado cuenta de que todas las situaciones vistas en la serie se podrían haber evitado con tan solo enviar un mensaje al pasado, advirtiendo de cosas como que Moeka es peligrosa, aunque no se mencionara que trabajara para CERN, pero que tan solo se mantuvieran advertidos de que no es de fiar. Lo cual me recuerda que también se nos revela que el señor Brown trabaja para el CERN, sin embargo su ayudante no nos advierte en ningún momento de esto. Es decir, se supone que lo cabe del futuro del 2030 y no sé cuántos, ya debería saber todo esto ya que lo ha vivido, y sin embargo, no nos advierte de este hecho. Pero sí que el ayudante se molesta en revelarnos un dato que es que Kirisu en el futuro trabajó para CERN y por eso le caía tan mal. Cambiando ya de tema, otro aspecto de la serie es que mucha gente dice que esta nos da un mensaje de amistad y de amor. Y realmente quiero poner en duda esto. Pensemos un momento en que Okabe ya sabía de sobras que la máquina desencadenaría problemas en el futuro, y que en la actualidad el CERN ya está trabajando en el control del mundo. Sin embargo, el único momento en el que vemos y sentimos realmente la tensión de Okabe por querer moverse es cuando Mayuri muere. Es decir, ya sabes que todo el futuro de la humanidad depende de ti, y sin embargo tu único interés por el cual te mueves es evitar que Mayuri muera. No malinterpretéis mis palabras, no digo que Okabe tenga que ser alguien insensible ante la muerte de un ser querido como es Mayuri. Es más, antes he hablado de cómo la serie es capaz de atraparnos con esta situación y evolucionar al mismo tiempo el personaje, lo cual aplaudo. Lo que quiero decir con esto es que la serie no parecía tomarse tan en serio el tema de cambiar el tiempo hasta la muerte de Mayuri, a pesar de que se sabe que realmente es la humanidad y no solo Mayuri quien está en peligro. Y a esto nunca se le acaba de dar la importancia que merece, ya que el motivo por el cual Okabe sigue moviéndose en el tiempo luego de salvar a Mayuri no es por seguir salvando a la humanidad, sino por salvar a Kirisu. Es decir, el tema del futuro distópico queda en un segundo plano ante situaciones que podrían haber evitado de muchas maneras, como ya dije anteriormente. Y es más, el mismo Okabe llega a decirlo textualmente en el episodio 23, que a él no le importa lo que le ocurra a la humanidad y que solo quiere salvar a Kirisu. Por lo que el motivo por el cual se origina todo el problema de los viajes temporales, el futuro distópico, etc., se nos presenta al final como tan solo algo secundario, a pesar que se nos presenta al principio como el plato fuerte de la trama sobre el cual girará todo, e incluso se nos llega a decir que Okabe va a ser el nuevo mesías de la humanidad. En cambio se dediquen más capítulos en descubrir quién es el padre de la viajera temporal. Entiendo que esto se haga para dar cierta profundidad a los personajes, pero ¿esto era realmente necesario? Es decir, en ningún momento esto afecta en nada a la continuidad de la trama, ni origina situaciones interesantes como se pueden ver en las películas de Regreso al Futuro,
donde tienen que arreglar cosas como que sus padres acaben juntos para que así el protagonista nunca desaparezca, ya que si sus padres no acaban juntos, él nunca habría nacido, creando así también paradojas temporales bastante interesantes. Sin embargo, en Steins Gate se nos da esta pequeña subtrama para dilatar más el tiempo, y una vez que se descubre quién es el padre de la viajera, no hay ningún momento que puedas decir que es emotivo o que tiene sentido que se le haya dado tanto hincapié a este hecho. Y supongo que hasta aquí la parte negativa de la serie, y recalco que esto tan solo es mi opinión. No considero a Steins Gate como un anime malo, es más, considero que es un anime bastante bueno. Sin embargo, no podía hacer un vídeo tan solo alabando a la serie y ignorando sus aspectos negativos. Y soy plenamente consciente de que seguramente la mayoría de gente no va a concordar para nada con la opinión que he expuesto en este vídeo, así que estoy completamente abierto a tener pequeñas charlas en los comentarios, siempre y cuando se me hagan desde un punto de vista respetuoso y no generando debates y peleas absurdas centradas en tan solo menospreciar. Así que dicho esto, supongo que hasta aquí llega mi pequeño vídeo y espero que os haya gustado y que no haya sido demasiado largo.